es el domingo el 20 de junio y se conmemora el fallecimiento del creador de la bandera. Hace 201 años falleció. Sí, el año pasado se cumplió el bicentenario de su muerte. Alegrado se lo conoce como el creador de la bandera. Más allá de él luchó por otras banderas también a lo largo de su vida. Y les cuento que es, para el que no sepa, que de nuevo estaba muy entusiasmado que tuviéramos una bandera, especialmente su ejército de entonces, porque quería diferenciarse e identificarse con una nueva bandera, porque hasta ese momento la de los enemigos y la del ejército de Belgrano era la misma, tenía los mismos colores. Belgrano en sus horas de soledad pensaba, un día no nos vamos a dar cuenta y hasta nos vamos a matar entre nosotros, porque tenemos los mismos colores. Entonces decidió enarbolar por primera vez, el 27 de febrero de 1812, una bandera celeste y blanco en la ciudad de Rosario, a orillas del río Paraná. Esta bandera sufrió varios cambios a lo largo de la historia, hasta ser la actual, con las dos franjas celestes y en el medio de color blanco, con el sol en el centro, un sol que no significa guerra, un sol que significa el sol de mayo. ¿Sí? Así que espero que este domingo o mañana busquen una bandera de cualquier tamaño y la ponen en una ventana, en un balcón, en una puerta de sus casas. ¿Sí? Para que nosotros también sintamos ese sentimiento de ser argentinos. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, me alegro de que
que pudimos hacer esto, arriar la bandera la primera vez después de casi un año y medio, a la mañana la izamos. Como decía, queríamos hacer un homenaje al 24 de septiembre, que es el día de la batalla de Tucumán, que junto con la de Salta fueron muy importantes para nuestra libertad. ¿Sí? Ya lo habrán estudiado y van a seguir estudiándolo a lo largo de los días. Así que este día importante queríamos hacerlo pasar. Aparte de Belgrano, trabajó mucho, mucho, por, no solo por la libertad, sino por la educación, la agricultura, la igualdad, que todos tengamos oportunidades. Y en principio, justamente les dije a la mañana también que luchen por sus ideas, por lo que quieren, y principalmente para ir mejorando todo lo que tienen alrededor, ¿sí? Que es su mundo. Y a la mañana también les decía que el mundo no es todos los países que están tan lejanos, sino nuestro mundo es el día a día en casa, el día a día en el grado, hacer algo por un compañero, por un vecino, ¿sí? Ayudarlo, ver que necesita, acompañarse. ¿Sí? Así que a seguir adelante, estudiando, disfrutar esto de venir a la escuela, que es nuestro derecho, y bueno, a disfrutar de cada minuto que tenemos todos juntos. Y feliz Día de la Patria.